Noche 6, el fin. Bueno, y como destruía todos los animatrónicos, porque los destruía a todos, ¿se acuerdan? Destruía a todos en el segundo episodio. Sí, ¿no? Bueno, y eso nomás, de la raja, del hijo de puta. Bueno, ya sigamos con la noche. Nada más tengo que vigilar a los ladrones. ¿Noche final? ¿A qué se refiere con la noche final? Ven, 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 ¿a qué se refiere con la noche final? Simplemente no había nada, chicos. Ustedes díganme en los comentarios, chicos, qué es lo que pasa acá. Porque la verdad es que... Porque yo sé que eran asustados. Oigan, chicos, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Esta parte no les va a pasar nunca. En esta no les va a pasar nada. Yo nada más estoy trabajando en... estoy trabajando en este lugar y tú... Y te estás actuando como susto. No hay que tener miedo. Yo los voy a proteger a ustedes. Como esta estatua... Como voy a protegerlos. Como yo los protegeré ya que soy detective. Protegerlos como por ejemplo ese monstruo que está ahí, porque era esa cosa que está detrás. Hijo de... Mi vista. Ay, estoy alucinando. Me vuelvo loco. Tengo que ocultarme de partes y servicios. Por acá. Por acá, por acá. Y ahora de por acá. Vale, ya estoy acá de vuelta. Aquí está el traje. Mi traje. Que se me había perdido, ya lo encontré. Y no me he enterado, y no me pude enterar que acá estaba mi traje. El fin. Estamos acá de vuelta otra vez, chicos. Otra vez, chicos, porque la verdad es que... ¿Qué sucede? Que está... detrás mío. Pero si ya no hay nada. Se le di... Otra vez ese jumpscare. ¿Por qué me alucino cosas? ¡Ahí está! Y anda sin piernas, que... Un momento. Estoy dejando alucinar. Ese era... ¿Qué? Jorge. ¿Volviste? Ya vine. Tú eres tú quien asesinó a mi hija. Y ahora te voy a destruir a ti. No. Jorge, yo no fui quien la mató. Estoy seguro de que fuiste tú. Y todo este tiempo hiciste creer a los demás que eras el mejor detective. Ya, ven acá. Tengo que matarte con el cuchillo. No.
¡El traje! Tengo que matarte con el traje. No, oye. A ver. Hay que ponerme este traje. Esta cosa siempre lo mismo. Tengo que ponerme primero los pantalones. Mi cabeza. El brazo siempre se me suena. Es el problema. Ya me la puse todo. Oh no. Uy, sí que te queda bien el traje. Ahora sí. Vas a morir. No, me deja respirar. Tanto gas. Tanto gas. Tengo que irme. Niño. Ven, abre la puerta. Abre. Tengo que escapar rápido. Explotará en cualquier momento. Va a explotar. Niño, si no abres la puerta te voy a matar. Mi cabezota. Lo siento, Jorge, pero me arrepentí de salvarte. Este audio es para mi padre, Jeremy. Padre, soy yo, tu hijo Jorge. Estuve tan cerca para atrapar a Benja y justo se me había escapado y no pude atraparlo. Agarré su traje para matarlo. Y me estoy muriendo acá en el incendio por el porque explotó por el gas. Creo que voy a morir acá y no habrá escapatoria. Ahora sí quisiera que mamá estuviera acá. Voy a extrañarte. Y también a mi hija. Te agradezco por haberme dicho que Benja era el asesino. Te quiero mucho, padre. Quisiera regresar de vuelta. En mi cabeza pensaba que puedo regresar. Pero no sé si podré. Voy a extrañarte. Adiós, papá. Suscríbete para la número 2.